Bienvenidos a Salud Total. Yo soy la doctora Bonnie Head y soy parte del equipo médico en Eden Valley Lifestyle Center. El día de hoy nos acompaña el doctor Andrés Sainz, que también es parte del equipo médico en Eden Valley Lifestyle Center. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctor Sainz. Gracias por su invitación. En Eden Valley, ustedes tratan las enfermedades con remedios naturales. ¿Es, ¿Es así? Así es. En Eden Valley, nosotros tratamos todo tipo de enfermedades y hacemos una combinación entre los remedios naturales y el tratamiento convencional cuando es necesario, porque sabemos que algunas de las enfermedades necesitamos darle medicina convencional, que no los podemos reemplazar. Sin embargo, el cambio de estilo de vida va a ser una gran diferencia en el tratamiento de todo tipo de enfermedad. En el Ministerio de Curación habla de los otros ocho doctores de uh, la salud que sean la nutrición, el ejercicio, el agua, sol, la temperancia, el aire puro. Eh, el descanso y confianza en Dios. Y hoy usted va a hablarnos del descanso. Así es, en esta ocasión vamos a comentar acerca del descanso y lo importante que es darnos cuenta que nuestra población tiene muchos problemas con este tema la mayoría de las personas no están teniendo suficientes horas para dormir. ¿Qué cosa va a notar una persona si no descansa bien o no tiene suficientes horas de descansar? Hay muchos cambios en el organismo cuando no estamos recibiendo las horas adecuadas para el descanso. Uno de los cambios que notamos son cambios físicos. Los cambios físicos son temblor, falta de concentración, la poca tolerancia a los ruidos y muchas veces nosotros escuchamos cosas que no son de esa manera. Por ejemplo, nuestra pareja nos puede estar hablando acerca de las actividades que ella está realizando y nosotros podemos malinterpretar el contenido de la conversación. Usted no es culpable de esto, ¿verdad? Definitivamente yo mantengo a mi pareja feliz. Muy bien. ¿Sobre otros cambios que hacen, hay unos cambios por dentro del cuerpo que no se noten por fuera? Así es, debemos de recordar que el descanso es necesario para la reparación del de tejido del organismo. Cuando nosotros descansamos, cuando nosotros dormimos, en el estado 4 de la estructura del sueño, se libera lo que es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es la encargada de reparar todo el daño celular que ha ocurrido durante el día. Es por eso que es tan importante tener un buen descanso. Las personas que descansan sus horas adecuadas van a ser más saludables. Porque la hormona de crecimiento también afecta lo que es el sistema inmunológico. Si nosotros tenemos un sistema inmunológico saludable, nosotros vamos a ser más resistentes a las enfermedades. la hormona de crecimiento tiene algo que ver con las articulaciones y es importante para las personas con artritis a descansar bien. definitivamente, la hormona de crecimiento es la encargada de reparar todo el daño que ha ocurrido en nuestra célula. la artritis es una de las enfermedades que tiene que ver con el sistema inmunológico. Y como tiene que ver con el sistema inmunológico, cuando nosotros tenemos suficiente hormona de crecimiento en nuestro organismo, vamos a padecer menos enfermedades y en el caso específico de la artritis va a ser controlada más fácilmente. Yo recuerdo a un estudio que yo leí que han hecho sobre estudiantes de medicina. Fueron hombres jóvenes uh, sin otros padecimientos. Y lo que hicieron con ellos era que no les dejaban dormir bien. Entonces faltaban sueño. Y luego tomaban sus azúcares, su sangre, y vieron que el azúcar estaba alto, más alto que el nivel que debe estar en estos jóvenes, que no tenía otro problema. También uh, usted quería uh, platicar algo de cuántas horas debemos dormir. Depende de la edad de la persona, son las horas de descanso que necesitarán. Un adulto necesita entre 7 a 9 horas. Normalmente son 8 horas las necesarias para tener un buen descanso. Un niño pequeño, un bebé, necesita entre 18 a 22 horas. Como ellos están creciendo y en la temporada en que nosotros dormimos es cuando se libera la hormona de crecimiento, los niños están en etapa... De crecimiento y necesitan mucha hormona del crecimiento. Los adolescentes, por ejemplo, necesitan nueve horas a diez horas de descanso. Desafortunadamente, en nuestros días, debido a tanta tecnología que tenemos, la televisión, los teléfonos celulares, las computadoras, el Internet, Muchos de nuestros adolescentes solamente están durmiendo siete horas. Es por eso que tenemos tantos problemas con ellos. Con esta epidemia que tenemos en los Estados Unidos y en otros países de la obesidad y uh, la apnea de dormir, ¿usted podía comentar algo de, de qué es la apnea de dormir? Cuando nosotros estamos pasados de peso en el sistema respiratorio también van a estar algo de grasa y esa grasa va a obstruir las, vidas, las vías respiratorias por lo cual nosotros no vamos a poder respirar libremente y cuando nosotros no respiramos libremente es cuando nosotros tenemos problemas del sueño y pongo un caso clínico cuando yo estaba haciendo mi rotación por el departamento de cirugía uno de los residentes de anestesiología estaba pasadito de peso y debido a que estaba pasadito de peso en las noches él tenía apnea y debido a que no dormía bien, no descansaba bien en la noche, durante el día él tenía que estar tomando pequeñas siestas. Y usted sabe que cuando nosotros estamos en cirugía, la persona tiene que estar bien despierta. Este compañero, cuando estaba dando la anestesia, muchas veces... Estaba cabeceando y me acuerdo muy bien que el cirujano me dijo que manteniera los ojos puestos en él para que no se quedara dormido mucho tiempo o de otra manera el paciente iba a dormir para siempre y no queremos eso, ¿verdad? No, para nada. ¿Había uh, unos otros síntomas que él tenía más de uh, mucho sueño durante el día? Hay personas cuando tienen este tipo de problema que se quedan dormidos profundamente y lo más alarmante es, por ejemplo, si ellos van manejando y cuando ellos van manejando, si se quedan dormidos, van a ocasionar un accidente. ¿Hay un tratamiento para esto? El tratamiento número uno va a ser bajar de peso. Bajar de peso. El tratamiento número dos que es tratar los síntomas es poner una máquina que le ayude a respirar que se llama bipap o también se usa el cpap Así es. Uh, Hay un, algo clínico que se puede ayudar a uno para saber si tiene el apnea de sleep que su pareja en la cama puede notar hay un estudio para detectar si tiene trastornos con el sueño. Definitivamente, usted puede ir a su médico familiar y él lo va a derivar para que le realicen este tipo de estudio en caso de que usted tenga la duda si tiene este tipo de, de problema. También se puede notar la pareja de la cama que la persona está arrancando y deja de roncar y normalmente la pareja está casi dejando de, de respirar también y se nota que el tiempo es largo hasta la persona empieza a respirar otra vez y esto es algo muy sensitivo para saber si la persona tiene la apnea de sleep, de dormir. Así es. Para la persona que no puede dormir, que tiene insomnia, ¿hay algo que le puede ayudar a dormir mejor? Hay varias actividades que esa persona puede realizar. En primer lugar, es muy importante si esa persona puede tener un horario, un horario para levantarse, un horario para irse a la cama. Esto le va a ayudar a que su organismo se vaya adaptando. Las personas que tienen un horario que no es a tiempo para irse a acostar y para levantarse, ese tipo de personas normalmente van a padecer problemas de insomnio con el tiempo. Entonces, eh, recomendamos que se tenga un horario para levantarse y un horario para a irse a descansar. Hay otro tipo de actividades que ayudan a relajarse. El estudiar la Biblia es de gran beneficio para cuando estamos tratando de relajarnos. Podemos tomar un baño neutral, podemos escuchar música clásica o música cristiana que nos ayude a relajar nuestra mente para poder descansar. Las personas que padecen de la depresión a veces despierten en la noche y no pueden dormir otra vez. También tienen problemas para dormir en, en la parte primero de la noche. Si se trata de la depresión, a veces duermen mejor. Esas personas también, hay otras actividades que se pueden usar para tratar a su depresión y también a su insomnio. Las personas con problemas de depresión deberían de, en primer lugar, hacer ejercicio. El ejercicio es muy importante cuando se está tratando de combatir la depresión. Otra de las actividades que se pueden hacer es también la exposición de nuestro cuerpo a la luz del sol. La depresión tiene que ver mucho también con la luz solar que nosotros estemos tomando. Hay personas que solamente por la falta de luz solar van a empezar a tener síntomas de depresión. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos la luz solar? Cuando nosotros nos exponemos a la luz del sol, esto hace que en nuestro organismo se estimule la producción de la hormona llamada melatonina. La hormona melatonina es la encargada de ayudarnos a tener sueño. Si nosotros exponemos nuestras manos y nuestros brazos, nuestras cara a la luz del sol, 15 minutos para las personas de su color y 20 minutos a 30 minutos para las personas que tienen una piel más uh, morena como la mía. Y esto va a ser suficiente para que tengan un mejor sueño. Muy bien. Algunas personas que tienen que trabajar en la noche. Y usted tiene mucha experiencia con esto como interno, como médico que están llamándole a todas horas de la noche. ¿Cómo pueden ellos tener mejor sueño? Tengo una confesión que realizar. Yo sé que ahorita no estamos en el momento de las confesiones, pero cuando yo estaba en la facultad de medicina, también trabajaba en el departamento de enfermería. Y debido a que yo trabajaba en el departamento de enfermería, la única hora que era posible para mí trabajar era por las noches. Entonces yo trabajaba en el turno nocturno y en el día yo me iba a las clases y definitivamente no dormía mis horas necesarias. Entonces, debido a que yo no dormía mis horas necesarias, tenía problemas de las vías respiratorias frecuentemente. Cualquier persona que estaba con gripa me la pegaba muy rápidamente. Es uno de los síntomas que se ven cuando nosotros no dormimos nuestras horas. Estamos también con problemas de infecciones que las agarramos más fácilmente que otras personas que han descansado. Entonces, como nuestra amiga Brenda, ella trabaja noches, pero es como una regla que cuando ella llega en la casa por la mañana, ella duerme unas seis horas o más y luego levanta. Y no hay nada que puede hacer que ella cambie su regla, que duerma por la mañana cuando llegue en casa. ¿Esto podría ayudar a otras personas que están trabajando en las noches? Cuando nosotros tenemos un turno nocturno, nuestro organismo no ha sido hecho para que trabajemos en la noche. Más sin embargo, sabemos que hay algunas profesiones en las que tenemos que trabajar por las noches. En esos casos, recomendamos que mantenga su horario de trabajo por lo menos un mes, porque el cuerpo va por muchos cambios, atraviesa por tantos cambios que si nosotros cambiamos de un horario cada semana, el organismo no puede ajustar a los cambios tan rápidos. El organismo va a ajustarse más fácilmente cuando el cambio se hace más largo cada mes. La profesión médica ha notado que los doctores residentes están haciendo muchos errores por falta de sueño. En el pasado, algunos residentes trabajaban más de 100 horas por semanas. Y hace unos dos años hizo una regla que los residentes no pueden trabajar más de 36 horas y luego tienen que regresar a su casa. Había un caso famoso en que la residente llegó en su casa, pero por tanto sueño, sueño que tenía, no apagó su carro y murió allí en su carro porque estaba dormida. ¿Usted está de acuerdo con estos cambios o piensa que hay otra manera mejor para arreglar el problema? Yo pienso que los... Médicos de nuestros días, los estudiantes de medicina sobre todo, uh, van a cometer menos errores debido a estos cambios que se están llevando a cabo. Yo agradezco a las autoridades que han realizado estos cambios porque así es. Cuando uno no está bien descansado, comete uno errores más frecuentemente, por lo cual yo no le recomiendo a las madres. Que lleven a sus hijos al médico a las 2 o 3 de la mañana. Porque en estas horas es cuando el médico puede cometer más errores. Solamente en casos realmente de emergencia acudan al servicio de emergencia. Si pueden esperar hasta las 7 o 8 de la mañana va a ser mucho mejor. El médico va a estar más despierto y va a cometer menos errores. Bueno, usted platicó algo de estado 4 de dormir. ¿Usted podía explicarnos un poquito más de cómo es el sueño normal? La estructura del sueño es muy interesante. Y se ha comentado que las personas que se van a descansar antes de la medianoche cuenta doble que las personas que se van a descansar después de la medianoche. Y esto tiene sentido cuando nosotros entendemos la estructura del sueño. En la estructura del sueño, nosotros vemos que pasamos por diferentes etapas, la etapa REM y la etapa no REM. La etapa no REM se encuentra dividida en cuatro fases. Fase uno, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. En la fase 3 y 4 es donde nosotros obtenemos lo que es un sueño profundo, que es cuando se libera esa hormona tan preciosa, la hormona de crecimiento. Antes de la medianoche, la etapa 3 y 4, que es la etapa profunda de la estructura del sueño, es más larga que después de la medianoche. Es por eso que hace sentido que si nosotros nos vamos a descansar antes de la medianoche, el siguiente día vamos a estar más frescos, vamos a estar con más energía para realizar las actividades que tengamos que hacer en ese día. Estamos hablando del sueño cada noche, pero hay otro descanso cada semana que es importante también y mucha gente del mundo no sabe de esta bendición del sábado podía platicarnos de los beneficios del sábado dios en su infinita sabiduría nos dio un día específico para que nosotros descansáramos es el día séptimo el día sábado en el cual nosotros Pasamos tiempo en comunión con nuestro Dios. Pasamos tiempo con la naturaleza. Pasamos tiempo con la familia. Y si nosotros realizamos este tipo de descanso, vamos a tener una familia más sana. Vamos a tener una relación personal con Dios más saludable. Contando los días, uno a siete. Todos son de 24 horas. Entonces, si yo descanso en otro día, ¿son los beneficios tantos que en el día que Dios ha bendecido? Si descansamos en otro día diferente, al día séptimo, probablemente nuestro organismo se recupere. Mas, sin embargo, hay algo especial en el séptimo día, porque Dios bendijo ese día y lo santificó. Por lo cual, si nosotros descansamos en ese específico día, vamos a obtener esa bendición tan especial que Dios está guardando para sus hijos. Le han hecho estudios que demuestren que los que descansan en el séptimo día son mejor descansados, más relajados que los que descansan en otro día. Entonces sí es probado. En relación en el descanso semanal con el descanso diario, ¿qué pasa con las personas que, que no du duermen suficientemente cada noche y piensan, pues yo voy a dormir en el sábado? ¿Pierden algo? Definitivamente, nosotros necesitamos ese descanso diario para la reparación de el daño que ha ocurrido en nuestro cuerpo, en nuestras células. Si nosotros no tomamos ese descanso diariamente y decimos que vamos a descansar el sábado, el sábado es un descanso diferente, un descanso en el cual no realizamos actividades que en la semana nosotros estamos acostumbrados. Es un descanso en el cual nosotros no hacemos ninguna actividad física, pero vamos a estar en comunión con la familia y con Dios. Ese es el descanso intelectual que nosotros vamos a estar obteniendo. Entonces, yo puedo descansar en sábado haciendo algo para otras personas si estoy ¿Cocinando para personas de la calle es un descanso para mí? Definitivamente es bueno hacer el bien para nuestro prójimo en el día sábado. Hay muchas actividades que en ese día de descanso podemos hacer. Actividades para demostrar el amor de Dios a nuestros hermanos y hermanas. Y usted como médico, a veces usted tiene que trabajar en sábado. ¿Hay algo que usted hace diferente cuando usted trata a las personas en sábado? En el día sábado normalmente nosotros damos los servicios de emergencia, no tenemos una consulta uh, normal como en los días de la semana. El sábado solamente es para tratar casos de emergencias, no para casos normales o crónicos. ¿Usted a veces lleva a sus pacientes también a un lugar uh, natural? En Idenvale nosotros no trabajamos los días sábados haciendo las actividades comunes como son los tratamientos que ofrecemos a nuestros pacientes. En ese día nosotros los llevamos para que gocen de, de la naturaleza, para que estén en contacto y en armonía. Con la creación de nuestro Dios. Entonces, sus pacientes encuentran el descanso de sábado también en Eden Valley, si no lo conozca antes. Así es. La mayoría de nuestros pacientes no son observadores del sábado, Más sin embargo, es una buena introducción para ellos. Y qué mejor que Eden Valley para introducirlos a ese cambio para observar el día correcto, que es el día sábado. Muy bien, doctor. Usted, si usted puede brevemente decir alguno de los um, cómo debemos descansar o cuántas horas, algo breve para nuestros, nuestro público. En resumen, lo que quiero pedirle al público es que se dé cuenta que necesitamos descansar. Gracias Dr. Sains por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por haberme invitado hoy. Y gracias a nuestro público que nos acompañó el día de hoy. Y esperemos que lo que usted escuchó el día de hoy, hoy le ayude en su salud total. Que Dios le bendiga.